La semana que viene vamos a hacer, la verdad, que es algo extremadamente novedoso. Novedoso y necesario, porque es el Consejo Patagónico de Lucha contra el Narcotráfico, en el cual hemos tenido la confirmación de todos los ministros de cada una de las provincias que integra la Patagonia, incluida Provincia de Buenos Aires. El mecanismo para que nosotros podamos, de una vez por todas, presentar una lucha franca contra lo que es el narcotráfico, contra lo que son estos mafiosos que se dedican a intoxicar a todo lo que es nuestra ciudadanía, bueno, la lucha franca la tenemos que dar realmente con herramientas que tengan peso. Hace 60 años que se intenta combatir contra el narcotráfico y hace 60 años que nos vienen ganando en forma, pero apabullante. Y eso es porque nosotros no modificamos cuáles son las políticas que vamos a aplicar, no modificamos las actividades de prevención, no modificamos las actividades de represión cuando se presenta lo que es el delito. Entonces, la mejor manera es que nos juntemos todos aquellos que llevamos adelante las políticas de Estado de los distintos poderes ejecutivos, como para que en bloque hagamos una política única. Entonces el combate va a ser mucho más simple, va a ser mucho más preciso, vamos a llegar, fíjese que el que recibe droga de acá pasa por las rutas que atraviesan toda la Patagonia. Entonces, si nosotros empezamos a hacer barreras con anticipación y una lucha coordinada, no tenga ninguna duda de que le vamos a dar una trompada en el medio de la frente a aquellos que quieren venir a intoxicar a nuestra gente. Está todavía, está, el proyecto está en el gobernador de la provincia, lo remitió al Poder Legislativo, o sea que está en la Cámara de Diputados, y lógicamente que esperamos que le den tratamiento, porque no solo versa sobre la creación de una agencia específica para el combate contra el narcotráfico, sino que también es muy importante la adhesión a la ley de desfederalización del narcomenudeo, porque esto nos va a dar la participación de otros recursos, de otros elementos como son los jueces locales, los fiscales locales, que tenemos un código de procedimiento mucho más ágil, más rápido, y vamos a poder atacarlo en todas las facetas.